marcar una mica el concepte i què és la narrativa de transformació. No sé si vosaltres ja heu tingut la possibilitat en algun moment de parlar de la narrativa de transformació, més que res per saber. L'heu treballat ja el tema o no? Doncs llavors tornarem a plantejar una mica la narrativa de transformació, com entenem els projectes de sobirania alimentària des d'aquesta narrativa de transformació i com plantegem a nivell municipal els projectes de sobirania alimentària. Però el que és realment important d'avui és una mica la presentació que ens venen a fer des d'Ortuña, des d'Euskal Herria, que han vingut les companyes del Miquel i la Ida, i Pascut, que ens presentaran quin és el projecte de sobirania alimentària que ha estat construït en els darrers 10-15 anys a Ortuña. I després, a partir del plantejament que fem de la matriu de transformació i de com s'avaluen els projectes de sobirania alimentària en base a com compleixen els criteris de la matriu de transformació, intentarem fer una anàlisi pràctic, diguéssim, d'aquest cas d'Ortuña, veient quines possibles millores, quines són les debilitats i quines són les potencialitats del projecte. Més que res perquè sempre hem de tenir en compte que quan parlem de sobirania alimentària, quan parlem de qualsevol tipus de sobirania, sempre estem parlant d'uns processos i d'unes transicions. I que, per tant, no és qüestió que ja des d'un primer moment siguem absolutament categòrics i diguem si no es compleix algun dels criteris de la matriu, això no és transformació, perquè, com anirem veient, és molt difícil i hi ha determinats criteris que són específicament molt difícils de complir. Una mica. La definició de sobirania alimentària, en aquest cas, l'agafem de la Via Campesina, que la Via Campesina, al cap i al fi, no és més que el moviment social més gran que hi ha en el món, no?, que agrupa uns 200 milions de camperols, i que es genera com a resposta a tots els processos d'expulsió de la insostenibilitat, no?, que es fa des dels països del centre cap a la perifèria, no?, a partir de tot el que es diu el desenvolupament sostenible i totes aquestes estratègies del capitalisme verd per tal de fer creure que és possible, no?, de fer un manteniment del creixement econòmic mentre es va millorant les condicions ambientals. Això és una mentida. El que realment ha passat no és que s'està expulsant tota aquesta sostenibilitat cap als països del sud. Llavors, com a resposta, el que es genera és tot aquest moviment de resistència que planteja un nou paradigma, no?, que seria la sobirania alimentària. I com entenem aquesta sobirania alimentària? Laia? Sí, el desordre, el desordre. No, l'anterior. Com entenem la sobirania alimentària? El 1996, o sigui, és un concepte que està molt desenvolupat, porta més de 20 anys, no? És el dret de les persones, aliments adequats, des del punt de vista saludable i cultural, obtinguts a través de mètodes sostenibles i ecològics, així com el seu dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles. I nosaltres aquí afegiríem, després d'aquests sistemes alimentaris i agrícoles, afegiríem el terme col·lectius. Aquesta definició, que en si sembla bastant bàsica i sembla bastant lògica, des del nostre punt de vista ja compleix tots els criteris que hauria de tenir un projecte transformador. En primer lloc, si parlem de dret de les persones a aliments adequats, estem parlant que existeix un dret a l'alimentació, estem parlant que existeix un dret a una distribució d'aliments, no una qüestió de redistribució, sinó una qüestió de que les persones, pel simple fet de ser persones, tenen un dret adquirit, diguéssim, a que hi hagi uns aliments. Per tant, ja estem parlant d'una forma de distribució concreta, a uns aliments adequats des del punt de vista saludable i cultural. Per tant, estem parlant d'un sistema cultural que és diferent al capitalista, que es planteja des d'una perspectiva de com es satisfan les necessitats de les persones, no des del punt de vista economicista. Per tant, estem parlant d'un sistema cultural ja que és diferent, obtinguts a través de mètodes sostenibles i ecològics, que això ens parlaria de tot el règim de producció comunitari, un règim de producció que no sigui explotador, un règim de producció que sigui sostenible tant en termes de medi ambient com en termes de sostenibilitat de la vida de les persones, així com, i llavors introdueix tota aquesta dimensió que és molt més ja col·lectiva, el dret a definir els seus propis sistemes alimentaris i agrícoles col·lectius. Per tant, estem parlant també d'una distribució del poder que sigui horitzontal i, per altra banda, d'un règim de propietat que sigui col·lectiu. D'acord? Tots aquests criteris, per una banda règim de producció comunitari, per l'altra el sistema de distribució, el sistema de valors, la propietat col·lectiva,
Tot això són els criteris que des de... Sí, si pots passar a la següent. Tot això són els criteris de la brúixola que ens planteja Taifa per tal de veure si els projectes compleixen uns criteris, no? Per tal de ser considerats transformadors. És a dir, perquè un projecte sigui transformador no només ha d'implicar una qüestió de propietat, sinó que també s'ha de plantejar quin règim de producció s'està fent, s'ha de plantejar quin sistema de distribució, com es gestiona el poder i quin sistema de valors té associat. Quina eina tenim per tal de poder fer això? L'eina que tenim és l'agroecologia. L'agroecologia té tres dimensions i és l'eina que utilitzem, i com veureu, Euskal Herria és un concepte que han desenvolupat molt i que tenen molt interioritzat en el discurs, que té tres dimensions diferents. Per una banda, la dimensió ecològica i tècnica agronòmica, que és com produïm els aliments, de quina forma els estem produint. Els estem produint amb criteris ecològics. Val, perfecte. Per tant, s'està complint aquesta dimensió ecològica i tècnica agronòmica. Però si només ens quedem amb això, podem estar parlant d'un sistema de producció d'aliments que molt bé és ecològic, però que estigui explotant les persones, que estigui generant impactes ambientals que siguin insostenibles o que la forma de distribució que s'estigui fent d'aquests recursos no sigui adequada, no sigui garantista d'accés universal. Per tant, és necessari introduir aquestes dues altres dimensions. Per una banda, la dimensió socioeconòmica i cultural. Què vol dir? Que les persones que participen com a productors d'aquest procés han de tenir garantit, per una banda, que el que estan produint estigui adequat culturalment a l'entorn en el que es troben, és a dir, no té sentit parlar d'agricultura ecològica en camps de 5.000 hectàrees, com et trobes, no, a vegades, a la Xina o a qualsevol país, no? Això, per més que pugui complir tots els criteris ecològics, s'està quedant molt curt. No està garantint que no s'estigui fent una explotació de les persones. Per tant, introduïm aquesta dimensió socioeconòmica i cultural, és a dir, que els preus que es paguin siguin adequats i que les persones que estiguin treballant en aquest procés tinguin garantida la sostenibilitat de la seva vida, que el mètode sigui ecològic, però si només ens quedéssim amb això, ens podríem trobar igualment que hi ha projectes que no complirien la transformació, com per exemple podrien ser, no, moltes vegades determinats mercats de pagès que simplement es tracta d'un procés de semialitització, diguéssim, de venda de productes ecològics que garanteixen una bona reversió de diners cap als productors, però que ningú participa del procés de gestió o de decisió de com es fan aquests sistemes productius i no hi ha cap tipus de redistribució, no hi ha cap tipus de distribució dels aliments, no? I això és el que ens inclouria la dimensió sociopolítica de l'agroecologia, que és de quina manera gestionem el poder, de quina manera gestionem els espais per tal de decidir com distribuïm els aliments, com ho produïm i tot aquest espai més, no, que ens refereix a lo col·lectiu. Llavors, per tant, quan analitzem un projecte de sobirania alimentària... sí, perdona, Laia, ja és que com que ho vegen aquí... quan analitzem un projecte de sobirania alimentària des de la matriu de transformació, hem de tenir en compte, doncs, que els projectes de sobirania alimentària no són iguals que qualsevol altra sobirania perquè tenen unes característiques molt específiques, i és que nosaltres plantegem les sobiranies com aquesta capacitat, no, de recuperar el poder de decisió i de recuperar els drets adquirits, diguéssim, sobre tots els elements necessaris per a la nostra vida, sigui la residència, sigui la sanitat, sigui l'alimentació, però amb la sobirania alimentària el cas que tenim és que en l'actualitat, si bé només el 2% de la població és activa agrària, només tenim un 2% de la població activa treballant en el camp, encara hi ha molts models d'explotacions familiars. Aquests models d'explotacions familiars, molts dels quals estan subsumits en una lògica absolutament capitalista, són uns aliats absoluts per tal de poder fer un procés de transició cap a la sobirania alimentària. Per tant, a l'hora d'analitzar projectes, a l'hora en què veiem projectes de sobirania alimentària o projectes agrícoles que s'estan desenvolupant en el nostre territori, és molt important tenir en compte d'on venim per tal de no ser categòrics en l'anàlisi d'aquests projectes. Vale? Llavors, vaig una mica malament, no? Bueno, portes 10 minuts. Vale. Pel que fa al règim de producció comunitari, això què vol dir des d'una perspectiva de sobirania alimentària? No explotació de les persones i una explotació sostenible dels recursos naturals. Val? Per tant, en la no explotació de les persones, els models que s'aproximarien més, no, a una distribució adequada de la producció serien els models cooperatius.
sempre tenint en compte aquest aspecte de que moltes explotacions familiars no tindran una estructura cooperativa, però sí que hem de mirar quin tipus de mà d'obra contracten, perquè moltes vegades el que passa també és que en el camp és on trobem els nivells d'explotació més forts de les persones que es venen, no? Bueno, que són explotades a raó de 2-3 euros l'hora, com podríem trobar en el camp de Lleida, no? En la recollida de fruita a vegades. Per tant, tenint en compte aquests aspectes, pel que fa al sistema de propietat col·lectiu, clar, aquí no estem parlant d'un procés productiu com podria ser la producció de maquinària, on només tindríem, no, elements de maquinària, sinó que estem parlant també de quina propietat tenen els recursos genètics, quina propietat té la terra, on està la propietat cultural i després sí que altres propietats, com podria ser la maquinària o les eines. No? Pel que fa als recursos genètics, òbviament, completament en contra de les patents, recuperar tot el que serien les varietats locals en la mesura del possible, perquè això ens garanteix una major diversitat del camp i també una major resiliència dels nostres sistemes alimentaris. I en aquest tenim molts casos com els bancs de llavors, que ja després us explicarà una mica la Clara. Pel que fa a la propietat de la terra, apostem per la propietat col·lectiva, que és el que passa aquí. Creiem, no, i en el debat ens surt que seria interessant començar a recuperar aquestes formes de propietat mixta, diguéssim, per una banda la propietat directa, que sí que sigui d'ens municipals o supramunicipals, mentre que la propietat beneficiària, diguéssim, sí que fos, pugui ser un model cooperatiu o un model més de caire familiar. I pel que fa a la propietat cultural, és un aspecte que també el capitalisme ha anat desenvolupant-se molt, no? Amb totes aquestes famoses patents de know-how i totes aquestes coses. Nosaltres som absolutament partidaris, diguéssim, de que el coneixement en l'àmbit agrari ha de ser absolutament col·lectiu, i en això trobem exemples que ja podrem parlar després de com es fa, com es garanteix que la propietat cultural sigui col·lectiva, de quina manera podem transmetre tota aquesta informació. I altres propietats, que hi hauria possibilitat de cooperatives de maquinària o projectes que garanteixin un ús col·lectiu de les altres propietats. Pel que fa a la distribució de béns i serveis, això sí que és la mare dels ous. És molt difícil que un projecte a dins encara del capitalisme sigui capaç de fer un sistema de distribució de béns i serveis universal sense que hi hagi un suport, diguéssim, per part de l'administració. En tot cas, el que sí que s'observen bastant són més sistemes redistributius que sistemes distributius, com podrien ser bancs d'aliments, que hem d'entendre que un banc d'aliments, en el fons, parteix des d'una lògica redistributiva, no parteix d'una lògica distributiva d'accés universal. No? Per tant, també a l'hora de valorar els projectes és important tenir en compte això. I pel que fa a la distribució de béns en la fixació de preus, cal tenir en compte l'equilibri, diguéssim, que hi ha entre tenir uns productes agroecològics que siguin accessibles per part de la població i que això no suposi l'autoexplotació de les persones que estan generant aquests projectes, que és el que ens trobem moltes vegades, no? Amb projectes sobretot de, bueno, de horta, per exemple, podem trobar molts casos de pagesos que estan treballant i que estan simplement cobrant molt poc per tal de poder mantenir, no, el seu projecte. Tampoc no plantegem que per tal que la població pugui tenir accés als aliments, les persones que estan generant aquests projectes hagin d'estar autoexplotades. Pel que fa a la gestió del poder horitzontal, processos col·lectius de decisió, en això les cooperatives de consum, per sort, no, ja ens han generat molts exemples, però no només cal que ens quedem a nivell petit, a nivell de projecte, sinó que podem passar a escala supramunicipal. Això ja us explicarà una mica la Clara amb tots els consells alimentaris, no, que tindrem temps de parlar, perquè en el cas d'Ordunya n'hi ha un. I finalment, sistema de valors. Amb això crec que fàcilment, simplement anomenant-los, ja serà suficient rebatre el consumisme, rebatre la dualitat camp-ciutat que se'ns ha generat i que de fet és molt patent inclús en el nostre moviment. Moltes vegades es planteja com si hi hagués una real dualitat, no, entre camp-ciutat, i això passa per una dignificació, per suposat, de la pagesia. I si volem generar sistemes alimentaris que siguin sostenibles tant a nivell personal com a nivell de recursos naturals, és imprescindible que comencem a parlar també d'un canvi de valors com és una transició nutricional, recuperar unes dietes que siguin adequades al medi en el que ens trobem, cosa que ara no passa ni molt menys. Sí, és que em costa,
Bé, bon dia a totes. Gràcies per assistir un dia, un dissabte al matí, a aquesta hora intempestiva, en un espai com aquest, lluny de, a vegades, de menys fàcil, no, de trobar que d'altres espais. I, bueno, en primer lloc, agrair moltíssim a les companyes d'Orduña, perquè ens fa molta il·lusió que avui siguin aquí, sobretot per explicar a tothom qui pugui escoltar-ho, no, el seu exemple, perquè per mi, que fa anys que em dedico a la sobirania alimentària, tots aquests temes són un exemple paradigmàtic de tot el que hauríem d'anar construint, no? I de fet els vam visitar, doncs, fa menys d'un mes, i ens van explicar extensament com treballaven, d'on partia el seu projecte, i la veritat que fa goig, no? Que fa aquesta enveja sana d'aquests projectes que realment, doncs, tenen molta solera, no? Nosaltres, i partint de tot el que ha comentat el Roc, des d'on pensem que el municipalisme pot treballar la sobirania alimentària, no? Serem molt breu perquè veureu que moltes coses al final es repeteixen amb el cas d'Orduña, i a més un cas real, no? No acaba sent teoria, sinó acaba sent pràctica, no? Al final. Evidentment, quan parlem de nivells de municipalisme per abordar la sobirania alimentària, també evidentment pensem en exemples concrets d'aquí i d'allà que repliquen una mica tots aquests conceptes que hem anat explicant, no? Molts d'ells, com deia el Roc, i en clau de matriu de transformació, segurament tenen punts febles i d'altres punts forts, però sí que evidentment tenim una tradició de moviment agroecològic i moviment de sobirania alimentària a Catalunya, als Països Catalans, molt potent, que ens serveix per vestir molts projectes que a nivell municipal volem i estem volent desenvolupar, no? Per tant, no intentem partir de zero, per mi seria un error. Agafem tot allò que ens pot ser útil, agafem també dels companys que estan més enllà, no? De fet, la trobada amb els companys del País Basc va ser molt casual, perquè des del grup de sobiranies ens vam adonar, a través d'uns materials que ens van caure a la mà, que hi havia una gent al País Basc que estaven fent exactament el mateix, i a més ja ho estaven desenvolupant de feia anys, no? I d'aquí aquesta visita. Per tant, això, no? No intentem replicar de zero, perquè ja hi ha molta feina feta, no? Quan parlem de sobirania alimentària a nivell de municipis, ho abordem des d'aquesta perspectiva que comentàvem, no? Des de l'accés als mitjans de producció, el model productiu, com fem referència al model productiu, el model territorial, perquè el municipi no és un ens aïllat, sinó que s'intercomunica amb el territori, amb transformació i distribució d'aliments, amb el consum, gestió de residus i canvi cultural, no? Una mica des d'aquests àmbits de treball és d'on partim per exemplificar aquest moviment de sobirania alimentària als municipis, no? Quan parlem d'accés als mitjans de producció, una mica per nosaltres, Laia, potser hauries de... Està bé ara? Sí. Quan parlem d'accés als mitjans de producció, sobretot pensem això, no? Terra, llavors, amb animals i energia i aigua, no? Això què vol dir? Això vol dir que a més estem parlant d'una intersecció de sobiranies, no? Perquè aquí al costat s'està parlant de sobirania energètica, i tot el que fa referència al camp i a l'activitat agrària també té molt a veure amb l'energia, amb l'aigua, no? Vull dir, són una intersecció de moltes sobiranies, no? Però si parlem de sobirania alimentària, sobretot, hem de parlar d'aquest control i ús de gestió de béns naturals fora dels mercats, des del municipi i per la ciutadania, no? Parlem de terra, doncs hem de parlar forçosament de tot el que fa referència, com deia el Roc, a organització de la terra i ajustar i el control de l'especulació i dels preus de la terra, com podem treballar-ho perquè hi hagi un accés realment universal, just i equitatiu, amb uns preus realment raonables, amb uns preus regulats, amb un ús també regulat i sostenible, no? I hi ha moltes fórmules, no? Doncs molts municipis que han optat per fer bancs de terres, altres formes de gestió, com proposa per exemple l'associació Terra Franca, que intenta ser un espai de trobada entre pagesos i pageses i propietàries, una conquesta també del sòl públic infrautilitzat, també perquè no pensar en models impositius o models d'intent que aquelles finques de privats passin a ser més rotatòries i més utilitzades per la gent dels municipis, etc. No? A nivell de llavors, no? Un altre hàndicap, no? Un altre punt feble en aquests sistemes d'intent d'agroecologia, en aquest intent de projectes agroecològics, no? Les llavors, sabeu que, com deia el Roc, estan absolutament monopolitzades per quatre empreses. A més, estan legalment totes les persones que vulguin passar llavor i que vulguin conservar les llavors, si aquestes llavors no estan en un catàleg oficial, no poden fer-ho, estan fent una cosa il·legal, o sigui, estem arribant a uns nivells de control de la vida mateixa realment preocupants, no? Per tant, tot el que des del municipi
municipi pugui subvertir aquesta idea de control i de legalització del que és el material genètic biodivers, no? I fer aquesta troballa, no? També entre les persones pageses i de saber popular en els municipis és una conquesta, per tant, impulsar tot el que siguin bancs de llavors, intercanvis en fires de planter, etc. Són treballs que són superinteressants, no? A Catalunya, jo apunto molt ràpidament, tenim la xarxa catalana de graners, que és superinteressant perquè en ella hi ha un munt de col·lectius que ja fa anys que estan treballant en aquesta línia, no? És a dir, que no cal una altra vegada inventar la sopa d'all perquè hi ha molta gent que fa molts anys s'ha bolcat amb aquesta tasca ingent de recuperar, de vendre, de difondre tot aquest material genètic, no? Pots passar, Laia? Sí. A nivell de races animals, doncs una mica el mateix, no? Què ha passat? Doncs amb aquest sistema capitalista al final ha prioritzat aquelles races que més s'han adaptat als modes de producció intensius i ha, evidentment, apartat i gairebé abandonat i gairebé extingit moltes races d'animals que havien estat històricament en espais concrets, no? L'exemple de l'obrador xisqueta que al Pallars han engegat les companyes de Muntanyanes i de Rurbans, doncs per mi és un exemple molt clar, no? El projecte de la cabra catalana que ha impulsat Slow Food Terres de Ponent és un altre exemple clar, i en trobaríem d'altres, no? Què vol dir? Doncs que el municipi ha de saber revaloritzar, de saber retrobar aquelles tradicions, aquells béns, no? Materials, però també naturals, no? Que té el seu propi territori i reafirmar-los, no? A nivell d'aigua i energia, doncs una mica, aquí sí que ens posem una mica en un fangar, perquè estem parlant ja de comunitats de regants que, com sabeu, són una mica complexes en el seu funcionament i bastant obscures algunes d'elles, si parlem sobretot de Segarra-Garrigues, en el tema de Ponent, però evidentment el municipi aquí també té opció i ha de prendre part, no? També en la gestió d'aquest bon ús de l'aigua, no? I amb el tema energètic, doncs els que deia, no? Interseccionem aquí amb la sobirania energètica, però és evident que el consum exagerat de recursos energètics fòssils per part de l'agricultura industrial s'ha de revertir, no? Per tant, com podem des del municipi impulsar altres formes de treball de la terra, no? A nivell d'ordenació territorial, seré molt breu, el municipi aquí ha de prendre part en el que són ordenacions supramunicipals, definir i delimitar també, evidentment, el paisatge agrari, conques hidrogràfiques i també les costes, no? Perquè les costes, i a vegades ho diem, no? Els països catalans donen absolutament al mar i, en canvi, a nivell de costes i a nivell de pesca hi ha molt poques propostes realment transformadores que vinguin a protegir aquest paratge, doncs, natural, no? També assegurar la gestió col·lectiva de béns comunals, això també té molta més referència amb els companys que estan a la muntanya. De fet, la CUP de Soriguera em consta que està treballant el tema dels comunals. A Catalunya en queden pocs, sobretot són al Pallars, com us dic, i per tant aquí també els municipis que són al Pallars han de prendre part en l'ordenació i en la priorització d'aquests comunals, no? Vam visitar també el País Basc, la vall de Baztán. Allà s'està fent una feinada importantíssima també amb tot el que són comunals. Coses tan senzilles com dir si els comunals s'han d'utilitzar per tothom perquè no són certificats amb ecològic, perquè si són convencionals el ramader que faci agricultura ecològica no pot utilitzar els comunals, no? Doncs que siguin menys discriminatius i que si depèn d'una ordenació comunal, doncs impulsem que realment sigui per tothom, no? Coses molt senzilles però que es poden impulsar des dels municipis, no? Senzilles i tan complexes, d'altra banda. Afavorir la implantació de zones de port pesquer prop de centres costaners, això una mica el que dèiem, el tema de la pesca, els companys i companyes dels municipis que donen al mar, doncs jo crec que tenen aquí una patata calenta, no? Perquè també la pesca, com l'agricultura, és sector primari absolutament industrialitzat i capitalitzat per empreses molt i molt grans que al final dominen tot, no? Important també, doncs, començar a teixir propostes una mica en la línia d'una pesca amb mètodes artesanals, amb mètodes més respectuosos amb el fons marí i amb extraccions molt més controlades, no? A nivell de model de transformació, superar una mica el model imperant, proposem també, Ene Vizcaya sobretot ha començat a parlar de la renta agrària pagesa, també és un... És un afegit que fem aquí en el model de transformació, en realitat seria transversal, però també hem de començar a pensar en com, si no podem superar de moment aquest model de transformació agroindustrial capitalista, com podem assegurar que aquestes 55.000 explotacions agràries que a Catalunya han desaparegut en 20 anys deixin de perdre's, no? I comencem a revertir a la contra, no?
començant a generar més finques agroecològiques, més projectes de petits pagesos que volen instaurar-se al camp, pastors que puguin pasturar els boscos i les muntanyes. No? Si no assegurem que aquesta gent poden menjar del que fan, ràpid ho acabarem, això, acabarem tenint un territori encara més urbà, cada vegada més desigual, més desequilibrat. Per tant, per què no pensar en una renta agrària pagesa que garanteixi aquesta mínima supervivència a les persones que fan aquesta tasca, no? Donar suport a través de polítiques públiques de producció agroecològica. No pot ser que el segell de certificació ecològica de referència a Catalunya l'hagin de pagar els propis pagesos. No pot ser que les persones que opten per fer un model saludable amb les persones i amb el medi hagin de pagar per certificar-ho, és a dir, això s'ha de revertir. A més, les polítiques públiques dels ajuntaments han d'afavorir de facto aquelles persones que fan aquesta opció, perquè no és una opció més, és l'opció que al final s'acabarà imposant per salut i per coherència. Per tant, aquí les polítiques públiques, evidentment, les municipals, però no només, tenen molt a veure, no? I finalment, un punt important, la creació d'empreses públiques de producció primària de serveis és imprescindible també per pensar en com aquests pagesos, aquestes cooperatives inicials, no, petites, que comencen o que no comencen, però que rarament acaben podent viure d'una forma digna del que fan, poden tancar el cicle, poden transformar aquests productes a través d'espais comuns, no? Siguin cooperatius, siguin col·lectius, siguin municipals, que els permetin alleujar una mica aquests costos fixes en maquinària, en tècnics, etc. No? Hi ha experiències potents en aquest aspecte i crec que també s'ha d'anar cap aquí. No? Pel que fa al model de consum, i molt ràpidament, una mica hem d'anar pensant en el model del coproductor, no? El productor no està sol, sinó que és una continuació del consumidor que, no, que amb la seva opció de compra al final acaba comprometent un model o un altre. No? Comprar al final és un acte polític, no? Perquè al final acabem afirmant o no un model de producció. No? Per tant, no parlem de consumidor i de productor, sinó que parlem de coproductor. No? Com deia el Roc, el model de cooperatives de consum a Catalunya és amplíssim, no? Hi ha 12.000 persones a Catalunya que formen part del model de cooperatives de consum, jo diria que a dia d'avui moltes més, aquestes són les que estan comptabilitzades. Les cooperatives de consum és veritat que ara mateix estan en un moment de cert estancament perquè havien tingut un creixement molt brutal en els últims 10-15 anys. Tot i amb això se'n continuen creant, amb fórmules diferents, amb espais diferents, però és un model que camina, no? Com podem fer evolucionar aquest model perquè encara sigui més coherent amb aquesta realitat del coproductor que diem, no? Doncs sobretot seguint les experiències de les AMAPs franceses, no? A Catalunya hi ha una experiència que és la PACA del Baix Llobregat, que imita una mica el que podria ser una AMAP francesa, una mica és aquest compromís mutu del consumidor cap al productor i del productor cap al consumidor, que formen part d'una mateixa unitat organitzativa i que es doten mútuament d'interessos, no? Jo compro el que m'interessa, jo faig el que a tu t'interessa i a la vegada puc viure d'això, no? Per tant, és un model molt més coherent, molt més transversal, no? I finalment, el model de consum, però també podríem afectar amb d'altres models que dèiem, són els consells alimentaris municipals. No? Jo no vull desenvolupar perquè el cas d'Orduña per mi està molt ben treballat. Vindrien a ser espais de decisió política, d'organització municipal o no municipal, però amb entitat pròpia, i que en ells doncs, continguin tots aquells actors implicats en el que és l'alimentació. Per tant, alimentació no només vol dir producció, vol dir salut, vol dir educació, vol dir moltes altres coses. Com generem un espai de debat on es decideixin les polítiques alimentàries i productives del nostre municipi? Doncs aquí hem d'incloure, evidentment, els pagesos i pageses de la ciutat o del poble on estiguem, hem d'incloure les mestres de les escoles que s'ocupen dels menjadors escolars, hem d'incloure les persones de l'atenció primària que preventivament amb l'alimentació poden fer moltíssima feina, etcètera, etcètera. No? I aquesta taula de treball al final pot derivar de polítiques ben interessants en els municipis. No? Això s'està fent molt en països anglosaxons i pensem que podria tenir molt recorregut aquí, no? La compra pública és una altra pedra angular, de fet ells també ens en parlaran. La compra pública, imagineu-vos a tots els hospitals, tots els centres geriàtrics, totes les escoles consumint producte local, ecològic, de proximitat i de temporada. No? Clar, potser sí que començaríem a fer una mica de palanca i podem canviar una mica el model pagès del nostre entorn. No?
aquí hem de posar mà amb tot el que són els plecs de condicions, ens hem de trencar les banyes, com revertir tot això, però a més també hem de promocionar amb tots els altres mecanismes que hem dit que també existeixin pagesos al nostre territori, perquè si volem impulsar models d'aquests però ens falta una oferta variada de productors, evidentment tampoc ho podrem desenvolupar. No? I moltes vegades ha passat això amb cooperatives de consum i en els moments de màxim auge, no? Va passar que fins i tot molts pagesos no tenien producte per abastir totes les cooperatives de consum. No? Per tant, hem d'anar creant les condicions en tots els àmbits que puguem, no? perquè finalment aquesta realitat es vagi imposant. No? Promocionar els mercats municipals de producció ecològica i local, no? La venda directa és principal, no? Aquest contacte, aquesta disminució amb tots els costos, amb aquests marges, no? Que es queda la gran distribució, evidentment els hem de reduir. No vol dir que hàgim de fer fora els distribuïdors, el pagès no ho pot fer tot, per tant, la venda directa i el mercat municipal és imprescindible, però no ha de ser l'única via, hem de pensar en d'altres també. Sensibilització i comunicació, òbviament, i condicionar criteris tècnics i polítics en grans centres d'abastament. Aquí estem pensant molt en Mercabarna, però no només. No? Centres d'abastament importants on el municipi pugui al final delimitar qui pot o en quines condicions es pot vendre, al final també acabarà sent decisiu sobre quin model de producció estem promocionant. No? Jo crec que no m'enrotllo més perquè m'agradaria molt que tinguessin els companys d'Orduña un bon espai per explicar-vos què fan. Veureu que moltes coses de les que hem dit ells les apliquen ja als seus municipis de forma pràctica i amb totes les dificultats i amb tots els encerts, no? Avui ens explicaran. No? Espero que aquest marc inicial us hagi servit per ubicar. Us passo un laitàscol. Egunon. Bueno, lo primero, no vamos a hacer la presentación en catalán. Entenderéis por qué. Pero sí que unas palabras, por lo menos, me gustaría deciros. Moltes gràcies per convidar-nos a la vostra conferència. És un honor per nosaltres poder compartir la nostra experiència amb vosaltres. Nosotros lo que nos gustaría es un poco presentaros un conjunto de actividades que hemos desarrollado y un conjunto de acciones que hemos desarrollado alrededor de una estrategia de desarrollo local y comunitaria dentro de nuestro municipio, que ahora está dando el salto a lo que los compañeros estaban diciendo, al espacio supramunicipal o comarcal, y que tiene la base un poco en una transición hacia un modelo agroecológico de desarrollo, entendiendo la agroecología como una herramienta, como una ciencia que no solo va a afectar al sector productor, al sector primario, sino al desarrollo del municipio en su conjunto. Nuestro proceso pues tiene un recorrido que ya pues está llegando a los 15 años de trabajo duro, la verdad. En muchas ocasiones y en muchas instituciones, muchas veces estos procesos no se entienden, no se comprenden, porque falta un poco una visión a largo plazo y porque también en muchas ocasiones se asumen que son procesos muy costosos y es verdad que sí que son a largo plazo, pero no tienen por qué ser muy costosos, sino que son más costosos en cuanto a compromiso y en cuanto a decisiones políticas que en cuanto a temas financieros, ¿vale? Bueno, lo que os vamos a hacer un poco, todo nuestro proceso en realidad se basa en la presentación que, o sea, nosotros los criterios que hemos ido o las acciones que hemos ido teniendo en cuenta se han ido tomando en todos los puntos del esquema que han ido explicando ellos. Primero, bienes naturales o bienes comunes. Segundo, área productiva. Tercero, transformación de los alimentos. Cuarto, comercialización, consumo, alimentación. Formación, sensibilización y ordenación del territorio. ¿Vale? Esas serían un poco las áreas en las que hemos ido desarrollando un montón de acciones.
No sé dónde está. Ah, eso. Lo primero, un poco situaros dónde nos encontramos. Orduña se encuentra un poco en la esquina oeste de Euskal Herria, haciendo frontera con Burgos, con la provincia de Burgos. Es un enclave vizcaíno, o sea, somos Vizcaya, somos la única ciudad de Vizcaya, de hecho, aunque no se nos nota mucho. Es un enclave vizcaíno dentro de la provincia de Álava, o sea que también nuestra situación orográfica y geopolítica es un poco extraña. Y precisamente también por eso quizás ha facilitado que todo el desarrollo de nuestro proceso, porque somos una ciudad de Vizcaya que estamos en Álava y por lo tanto estamos bastante abandonada. Somos un pueblito pequeño, somos de 4.500 habitantes y dentro de del tamaño medio de las ciudades de Vizcaya, pues somos de los más pequeños, pero sí unos de los más pequeños. Y además tenemos una circunstancia específica que dentro de otras provincias como Álava o en Navarra, la figura de las juntas administrativas es bastante frecuente, es una entidad menor que tienen los pueblos, o sea, debajo del municipio hay una entidad que son las juntas administrativas que tienen, generalmente coinciden con áreas rurales y que tienen los vecinos, hacen asambleas abiertas, o sea, decisión, democracia directa y tienen competencias en la gestión de casi todos sus recursos naturales. Y para nosotros eso es un aspecto muy importante porque es la herramienta que ha hecho mantener, por ejemplo, una cosa tan importante como son nuestros comunales. Para que veáis un poquito la distribución, este es el centro, este es el núcleo habitado de Orduña y esas cuatro circulitos son las cuatro juntas administrativas que están gestionando prácticamente la totalidad, el 80% del territorio rural. Toda esta parte es una sierra bastante alta, es una zona Red Natura 2000, cepa, protección de buitres, y en toda esa zona se hace un uso colectivo de la tierra y además con una ganadería bastante extensiva y bastante, bastante sostenible. Y esa es un poco la distribución de la población. 3.500 viven en este circulito y luego en la zona de las juntas administrativas, que serían pues unas 50 explotaciones ganaderas y unos 100 habitantes, la zona rural de lo que sería el núcleo con unas 550 personas por ahí y el grosso pues que vive en este núcleo, ¿vale? Aurrera. Entonces, ¿cómo es la situación de Orduña o cuáles son las circunstancias de Orduña? Orduña está en la cabecera del Valle del Nervión, un valle muy industrial, pero ese desarrollo industrial a Orduña le llegó muy tarde y en muy poquita cantidad. Y además, en los años 80 sufrimos una reconversión industrial muy, muy fuerte que lo que hizo fue eliminar prácticamente cualquier presencia de la industria. Por lo tanto, lo que tenemos es un sector productivo, un medio natural pues bastante importante y una falta prácticamente completa del sector industrial y una presencia importante del comercio histórico y comienza a desarrollarse un poco lo que sería todo el sector turístico, ¿vale? Y este sería un poco el ámbito en el que nos movemos. Dale. Es un casco medieval con una gran plaza comercial, porque Orduña fue un municipio importante en su día precisamente porque las fronteras en su día no eran fronteras marítimas, eran fronteras internas, y ese edificio que veis ahí eran las aduanas del señorío de Vizcaya con el reino de Castilla. Por aquí era donde pasaban las mercancías de Castilla hacia el mar y hacia Flandes, y de Flandes volvían los elaborados hacia el reino de Castilla. Y aquí se han desarrollado históricamente mercados muy importantes, mercados semanales, pero también incluso que duraban hasta dos meses, por ejemplo, de Caballar, etcétera. Entonces sería la plaza comercial, el entorno natural, toda la sierra de alrededor, un comercio histórico
y artesanal bastante importante, que creo que está en los alrededores de la plaza, un sector productor variado, diversificado, que está tendiendo mucho hacia la agroecología, y un patrimonio histórico-cultural pues bastante importante. Y comunicaciones, que por eso está el tren. Eso es, y también... Con relativa buena comunicación, ¿no? con Bilbao. Y este es nuestro proceso. Más que nada, para que veáis que, no, que para nada nosotros hemos vivido un proceso fácil, y aunque ahora parezca que todas las cosas que se han hecho, pues que se han hecho muchas cosas y que todo es muy bonito, pues hemos vivido este proceso, muchas etapas diferentes y desde luego con altibajos, con fortalezas, con debilidades, con dificultades. Entonces, deciros que, y animaros desde luego a que estos procesos que sí que dan un poco de vértigo al principio, lo más importante es que comiencen por cualquiera de los puntos en los que hemos estado hablando. No es importante por qué punto se empiece, sino empezar, porque son procesos largos y que nos llevan a puertos bastante interesantes. En principio, las etapas de nuestro proceso comienzan sobre el año 2000. En el año 2000, precisamente por un ataque de la gestión de los comunales, nuestros comunales son montes de utilidad pública, y los montes de utilidad pública en Vizcaya, por ley, los gestiona la Diputación de Vizcaya. La Diputación de Vizcaya siempre ha tenido una visión muy forestalista de los montes, y por lo tanto lo que ha hecho es promover la eliminación de los pastizales frente a la producción de en nuestro caso, pino. Entonces, en esos años hubo un ataque bastante directo a la eliminación de dos áreas de pastizal que eran muy importantes para el mantenimiento de nuestro modelo de ganadería extensiva, y alrededor de ese proceso se empezó a articular lo que es hoy la Asociación de Ganaderas y Ganaderos de Orduña, Bedarbide, que empieza a hacer una reflexión sobre cuál ha sido la evolución de nuestro sector en Orduña. Precisamente también esta reacción igual surge precisamente por la mala situación a la que habíamos llegado como sector. En Orduña ahora mismo en el sector hay sobre un 1% de la población, pero habíamos bajado incluso más, ahora estamos subiendo. Y quizás también es verdad que tenemos que... Los humanos tenemos que llegar a una situación muy límite para empezar a reaccionar. Nosotros creo que llegamos a esa situación. Entonces, se empieza a dar una organización, se empieza a dar un debate muy importante. La primera fase de la Asociación de Ganaderas y Ganaderos fue una etapa de 2 años que la verdad es que fue dura, vista desde en este momento, pues se pasó, pero fue muy dura. ¿Por qué? Porque el modelo productivo, la política agraria, el modelo capitalista, lo que ha hecho en las zonas rurales es romper las redes de comunicación. Ha eliminado muchas explotaciones pequeñas, y lo que ha hecho es eliminar también los lazos de colaboración y de comunicación entre las pocas explotaciones que quedan. ¿Por qué? Porque la política agraria y el modelo capitalista de producción lo que hace es cambiar el paradigma del campesino colaborador a el empresario agrícola competidor. Y lo que hace es cambiar la figura de los baserritarras o de los payeses como algo pues con un sistema, con una red, con unas... aquí no sé si es normal, pero pues, los ausolanes, los trabajos comunitarios en los pueblos o las fiestas, por ejemplo, las fiestas rurales también, que eran unas zonas donde la gente se encontraba, intercambiaba, colaboraba. Eso va desapareciendo, y lo que nosotros nos encontramos fue cómo en un pueblo tan pequeñito había un montón de gente que no se conocía entre sí y otro montón de gente que tenía antiguas rencillas, antiguas historias o no tan antiguas, y tuvimos lo que llamamos un poco la primera fase de escupidera, en donde tuvimos que superar 2 años de paranoia total, ¿no? Pero bueno, fue muy importante, no lo entendíamos en ese momento, pero mirado con perspectiva fue muy importante, porque en esos 2 años se consiguieron superar muchos conflictos que incluso eran muy antiguos, y sobre todo empezar a construir o a reconstruir las redes de comunicación y relación entre campesinos, y las redes de trabajo conjunto y comunitario.
¿vale? En la Asociación de Ganaderas y Ganaderos más o menos estaremos unos 40 caseríos y a raíz de esta organización nosotros empezamos a tomar conciencia de nuestra propia figura y nuestra propia importancia dentro del desarrollo del pueblo y también de la prácticamente inexistencia de nuestra presencia social dentro del pueblo. Nosotros estamos alrededor del pueblo, pero el pueblo ni nos ve, ni nos espera, ni absolutamente nada. Entonces, con esa toma de conciencia, nosotros empezamos a participar en lo que sería un poco la siguiente etapa, que es la elaboración, más o menos en el año 2003-2006, de un plan estratégico dentro del municipio, que como siempre y como en casi todos los municipios, deja fuera al sector primario. Se plantea un plan estratégico en el que se centra el desarrollo de nuestro municipio en el sector servicios, en el sector turístico y en la recuperación de un sector industrial que nunca más se va a recuperar. Y ahí es cuando el sector organizado empieza a participar en el proceso y empieza a exigir que en un plan estratégico de desarrollo del municipio lo que tenemos que tener en cuenta son todos los sectores y tenemos que incluir como un sector económico decisivo e importante dentro de un municipio donde el 80 o el 90% de la superficie es una superficie rural en la que tenemos unos recursos públicos importantes, unos recursos forestales, de monte de utilidad pública, comunales. Ese recurso no es, o sea, sería un lujo el evitar que esa pata no estuviese incluida dentro del desarrollo de nuestro municipio. Y entonces, de todo ese trabajo y de todo ese diagnóstico, lo que sale es pues, un planteamiento de Orduña con tres direcciones, Orduña natural, Orduña termal y Orduña activa, y dentro de esas tres direcciones también está incluido el propio sector productor y la apuesta por un sector productor basado, o sea, que se base en un modelo productivo agroecológico y que empiece a incidir y que empiece a tener muchísima mayor presencia e importancia dentro de nuestra economía. Vale, la segunda etapa es un poco el desarrollo de las acciones que se han incluido en ese plan estratégico y como acción más importante destacaríamos un poco lo que es el servicio Ecoispen, que es un servicio municipal, el desarrollo de un servicio municipal de dinamización y asesoramiento en la transformación a un modelo agroecológico de nuestro municipio. Y la verdad es que este servicio es la clave de que posiblemente hoy estemos aquí. Porque aunque el sector y aunque el comercio, aunque las personas consumidoras podamos tener un montón de iniciativas y de voluntades, siempre hace falta una apuesta política, una apuesta de políticas públicas para dinamizar y para impulsar, para juntar, para crear espacios donde se puedan dar debates que de otra manera no se darían. Entonces, Ecoispen para nosotros ha sido eso, ¿no? Ha sido el espacio, ha sido el ánimo, ha sido la dinamización, han sido un montón de cosas. La tercera etapa, hasta el 2014, su centro sería un poco el desarrollo de un sistema alimentario de comarca local y ahí tendríamos como acción pues un poco estrella todo lo que es la cocina municipal. La cuarta etapa, que sería ya después de ir desarrollando un montón de sectores, o sea, un montón de acciones, el darnos cuenta de que hay otro montón de acciones que ya no se pueden asumir de una manera local y hay que dar un salto a una organización supramunicipal para acometer determinadas inversiones que obviamente tenemos que hacerlas entre más municipios. Y ahí lo que se da es eso, estamos en ello elaborando un diagnóstico y lo que conseguimos es unir a 9 municipios de nuestra comarca natural, parte alaveses y parte vizcaínos, porque ese es un poco, os he dicho, nuestro hándicap. Nosotros en Vizcaya estamos incluidos en una comarca que está a 40 kilómetros de nuestro pueblo, entonces lo que nosotros decidimos políticamente es no vamos a crear nuestra propia comarca administrativa, aunque legalmente no esté reconocida, de aquí a poco lo estará seguro.
Vale, entonces, para que os voy a pasar un poco a explicar las acciones principales que se han ido desarrollando en las diferentes, fases, quitando la fase de organización y del plan estratégico, que esas mismas fueron las acciones principales, pero a raíz de un poco la creación del servicio Ecoispen y teniendo en cuenta ese esquema que hemos dicho de producción, comercialización, empezamos a tener o a desarrollar actividades que vayan reforzando todos esos puntos del esquema, ¿no? Ecoispen, principalmente, la acción principal en la primera etapa de Ecoispen fue el acercarse a un montón de sectores de la población, tanto ligados a la producción como al consumo, como a las organizaciones socioculturales, como al pequeño comercio, y empezar a crear estos espacios donde pudiese haber un encuentro y donde se pudiese empezar a debatir sobre cuáles eran los intereses colectivos del pueblo de cara al futuro. Por otra parte, se dedicó también a asesorar a pequeños productores, que nuestra zona es una zona principalmente ganadera, pero antes también lo había sido frutícola y hortícola, y prácticamente había desaparecido. Entonces, curiosamente, los primeros en acercarse a este proceso de asesoramiento fue gente que se ligaba al sector hortofrutícola, gente joven que se quería instalar, gente que venía de la ciudad, y la primera etapa de Ecoispen se centra mucho en dar apoyo a esa gente joven que quiere reiniciar esa actividad y recuperar unos sectores que para nosotros eran muy importantes. ¿Y por qué sabíamos que eran muy importantes? Porque otras de las acciones que estábamos desarrollando eran en comercialización, el desarrollo, la recuperación del mercado campesino, del mercado baserritarra, y la puesta en marcha de uno de los primeros grupos de consumo de Vizcaya, dentro de la red Nekazarea, que es una red de grupos de consumo en la cual hacemos intercambios y colaboraciones y estamos coordinados todos los grupos de consumo. Y ya veíamos que nuestro principal problema como grupos de consumo no era tener gente que quisiese consumir nuestros productos, sino precisamente que no teníamos productos, porque habíamos desaparecido. Entonces, esa necesidad se une a la necesidad de gente de empezar a desarrollar un proyecto de vida, y por ahí es por donde empieza el proceso de asesoramiento a esta gente joven, en su mayoría además, o en muchas ocasiones, mujeres que quieren desarrollar otro modelo de vida y que quieren ligar su modo de vida a la producción de hortalizas y fruta. Paralelamente a esto, se comienza un espacio que para nosotros también ha sido muy importante, y es un espacio cívico abierto a toda la ciudadanía, que es el Foro de Agroecología. Y dentro del Foro de Agroecología, lo que empezamos a trabajar son temas súper diferentes. O sea, nunca ha estado centrado ese foro solo en la parte productiva. Ha habido temas de parte productiva, pero nosotros entendemos la agroecología como una herramienta y un concepto muy amplio. Entonces, se han trabajado temas de salud, temas de vivienda, temas de energía, temas de medio ambiente, temas de producción, de transformación, de banca, de un montón de temas que giran todos alrededor de este nuevo desarrollo, de esta nueva visión de desarrollo que le queremos dar a nuestro municipio. Y, por ejemplo, el último, porque muchas veces estos foros han sido impulsados desde el propio Ecoispen y desde la parte productora, ya empieza a ver, pues, con la colaboración con otras organizaciones del pueblo. El último foro, por ejemplo, fue propuesto por un enfermero del centro médico, un cocinero del pueblo y una dietista, que también han confluido en estos foros y han decidido que ellos también tienen algo que aportar al pueblo. Y la verdad es que ha sido un foro súper exitoso, fue un montón de gente para hablar de qué relación tiene la alimentación y la salud, que es una cosa básica para que nosotros podamos desarrollar todo este modelo. Entonces, lo que empiezas es a generar sinergias y a generar que la gente se empiece, pues eso, a volver a generar las redes que estaban perdidas, incluso en un pueblo pequeñito, ¿no? Se empezó a trabajar en todo lo que era la promoción de eventos, ferias especiales, ferias
que pueden ser recuperar los mercados antiguos que habían, por ejemplo, una feria ganadera muy importante que había en Orduña, pero que también puede ser el incluir todo el tema de la producción y la visión de la producción en las fiestas municipales. Y un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en el País Vasco es muy tradicional las comidas populares dentro de las acciones de fiestas. Iba a decir comer, pero... Entonces... En Orduña la comida popular se hacía en base pues, a dos productos que se producen en Orduña y nunca se había planteado nadie el que se consumiese un producto de Orduña. Por ejemplo, se hace patatas a la riojana y costillas y chuletillas de cordero. Bueno, pues nuestra sierra, desde la sierra de la parte alavesa hasta la parte vizcaína, es una de las mayores productoras de cordero de toda Euskal Herria. Y los corderos venían, yo el último año me acuerdo que eran de Nueva Zelanda, antes de cambiar. Entonces son cosas que en todos los pueblos estamos haciendo, en todos los pueblos promovemos, hacemos un lunch, hacemos una fiesta, y hasta que no se te mete en la cabeza, que es que, joder, es que esas cosas es básico que tienen que hacerse con productos de la zona. Y que si hay que cambiar las recetas, las comidas, pues se cambian y se adaptan a lo que tenemos en la zona. Bueno, pues yo me acuerdo que el primer año cuando se presentó delante de toda la plaza, hay 500 personas comiendo, y cuando se empezó a hablar de que este año la comida, no me acuerdo en qué año fue, hace ya 5 o 6 años, y era con productos locales, un montón de gente decía, de Orduña, decía, pero en Orduña tenemos cordero. O sea, es qué grado de desconexión tenemos lo rural y lo urbano, y qué grado de abandono había tenido el sector en un pueblo pequeñito, ¿no? Y otra de la pata importante también sería lo que es la investigación participativa, que fue la forma de conseguir el resultado que estamos obteniendo ahora en el tema de ganadería. Sabíamos desde el principio que en el sector ganadero las decisiones son más a largo plazo, que son más complicadas, e incluso había quien nos decía que no íbamos a conseguir ningún cambio en el sector ganadero. Nosotros decidimos empezar haciendo una pequeña investigación, y haciendo una pequeña investigación que es bastante básica, o debería de serlo, y es haciendo las cuentas de explotación, ofreciendo a las explotaciones el que pudiésemos con una técnico externa hacer una sus cuentas de explotación, sus contabilidades, porque aunque nos parezca tan básico, hay muy poquita gente en el sector agrario que hace una pequeña contabilidad. Y de esa investigación lo que nos salieron fue resultados, pues por una parte graves, en el sentido de que vimos cómo era la realidad de un montón de explotaciones y cuáles eran sus circunstancias económicas, que eran muy duras, pero por otra parte la posibilidad de, con pequeños cambios, poder hacer que esa rentabilidad a corto plazo empezase a mejorar y tuviesen una herramienta con la que empezar a tomar decisiones para cambiar el futuro de sus caseríos, ¿vale? Este estudio, que en un principio también desde la Asociación de Ganaderos y desde COISPEN se ofrece a la gente, también se consideraba que la gente no iba a aceptar, y curiosamente la mayor parte de las explotaciones que somos miembros de esta asociación abrimos las puertas de nuestra casa para que esta persona viniese y analizase y nos diese un vuelco a esto. Muchas veces tenemos desde fuera del sector, se ve al sector como un departamento demasiado estanco, y muchas veces no lo es así. O sea, tenemos muchos prejuicios también en cuanto a cómo tratar con la gente del campo. Y de esa investigación salió lo que llamamos el grupo de la hierba. Puedes darle a la... Bueno, antes de contaros eso, esta es un poco en imágenes la representación de todas las actividades que fuimos desarrollando en esa primera etapa. Pues eso, la creación de COISPEL, los mercados, las comidas populares, la creación de Orduña Cosa Porea, que tampoco os he contado, es una asociación que surge precisamente para unir a los productores que estábamos transformando nuestro producto. ¿Para qué? Para hacer la promoción de nuestro producto tanto dentro como fuera de nuestro municipio. Y para que nos sirviese de herramienta para hacer esa promoción colectiva, ese trabajo conjunto de ayudarnos a tener salida para nuestros productos, el grupo de consumo, las formaciones, súper importante, y los foros de agroecología. Pues
La unión entre turismo y sector desde un principio para nosotros ha sido, la verdad es que hemos tenido la suerte de que las personas, las dos técnicas que han llevado la oficina de turismo de Orduña han tenido un feeling súper súper bueno con el sector, y desde un principio hemos planteado la estrategia del sector primario y el turismo conjuntamente. O sea, no es que ha sido el turismo el que ha planteado la estrategia para nosotros, sino que conjuntamente hemos ido diseñando cuáles eran las acciones que a nosotros nos interesaba y a ellas les interesaba. Y bueno, se han ido dinamizando y organizando, pues eso, mercados, espacios de... Se ha conseguido un espacio de venta de producto local dentro de la propia oficina de turismo, se han organizado viajes. El último, justo antes de que viniesen los compañeros a visitarnos, que estuvimos en Austria viendo, preparando nuestro próximo proyecto, que es el de la transformación colectiva. Bueno, y siempre la oficina de turismo, Rosana y Esti, son las que nos ayudan a dinamizar todos estos pasos. Y la siguiente es la que habla un poco del grupo de la hierba, que es un poco cómo vimos en el sector ganadero dos cosas. Primero, que las formaciones que necesitábamos no eran las que nos ofrecían los institutos públicos, los entes de formación profesional, en nuestro caso ASI, que es el que controla toda la formación, todos los dineros públicos que llegan desde Europa para, bueno, al final, hacer de filtro para que la gente se forme en lo que ellos quieren y no en lo que nosotros necesitemos. Entonces, lo primero que decidimos fue diseñar qué formación necesitábamos nosotros y elegir a las personas que queríamos que diesen esta formación. Y lo segundo, formar un grupo. En todos los grupos y en todos los colectivos siempre hay gente que es más activa, hay gente que es más pasiva, gente que es más dinámica y gente que va tomando decisiones en función de cómo les va a otros. Entonces, esto al final es un poco la metodología de la educación popular. Nosotros lo que decidimos fue, entre las explotaciones que se veían más activas, hacer un grupo promotor que le llamamos el grupo de la hierba. Y no porque nos fumásemos la María, sino que también a veces, sino porque lo que queríamos era... Veíamos que una forma importante de mejorar la rentabilidad de las explotaciones era reduciendo los costos de producción, y la reducción de los costos de producción tenía que girar en forma de la mejora de nuestros forrajes y la reducción de la dependencia de los cereales externos, de las alimentaciones externas. Entonces, este grupo era el que nos juntábamos y íbamos decidiendo en cada una de las explotaciones qué temas nos gustaría investigar nosotros, poner en práctica en nuestras casas en el siguiente año, y lo que yo en un año hubiera aprendido una cosa, en 9 explotaciones, haciendo cada uno una experiencia diferente, se multiplicaba por 9. Y además, todo ese conocimiento se trasladaba al resto de explotaciones que no estaban dentro de este grupo y que iban asumiendo determinadas acciones sin tener que haber participado en este grupo promotor. Y esto nos ha dado un resultado súper, súper, súper bueno. ¿Vale? De hecho, conseguimos hace 2 años un live con dos centros de investigación, Snaker del País Vasco y INTIA, el antiguo ITG de Navarra. ¿Por qué? Porque estos centros, cada vez más, y esto está pasando en Europa, todos los fondos de investigación cada vez se van a dirigir más a investigaciones prácticas con participación del sector. Eso es una gran novedad, porque hasta ahora las investigaciones se han hecho de espaldas al sector. Pero todos los fondos a partir de ahora van a girar en que dentro de las investigaciones participe el sector. Y nosotros fuimos los que pusimos en su agenda cuáles eran nuestras necesidades y cómo poder ir investigando de esta manera participativa en las mejoras de las rentabilidades y de las cuentas de explotación de nuestras explotaciones. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es, primero, que no desaparezca ni una explotación más, y segundo, que haya nuevas explotaciones, nueva gente que se incorpore para producir alimentos. La siguiente fase sería un poco la que nos va a explicar Izaskun, y que gira un poco en torno al desarrollo de nuestro sistema alimentario local y un poco el desarrollo de lo que es nuestro proyecto más importante de los últimos años, que es la cocina municipal. Hola. A ver. Bueno, yo antes me salto un poco el guión y explicaros, no sé en qué momento del proceso estáis ni cuál es vuestra situación, pero yo, por ejemplo, soy un ejemplo vivo, muy vivo, de todo el proceso que ha contado Mikel, ¿no? Yo soy una persona que vivía en esa parte pequeñita ahí, que es la ciudad,
amurallada y que lo verde era lo verde y bueno, y no era consciente de que para que sea tan bonito tenía que haber gente como Miquel con sus vacas cuidando esa zona. Respecto a las reticencias un poco institucionales que los sectores ponemos a proyectos nuevos, también soy un ejemplo vivo. Yo soy la directora de la Escuela de Orduña y hace unos 10 años cuando vino Miquel diciendo que íbamos a poner un comedor ecológico en la escuela, él dice que no recuerda lo que le contesté, yo sí recuerdo lo que le contesté, y bueno, pues porque en las instituciones los cambios a veces los identificamos con problemas y como ya tenemos bastantes problemas, pues no queremos uno más. Entonces, bueno, quiero decir que toda la fase de formación y de sensibilización, como veis, da sus frutos. Y hoy en día, en las familias de la escuela, en la escuela como tal, no entendemos otra manera ya, y eso que todavía no hemos comenzado, ¿no?, de gestionar nuestro comedor, ¿de acuerdo? Es decir, que animaros a empezar, como decía Miquel, por cualquier punto, estos procesos, porque llega un momento en el que las cosas van encajando. Entonces, bueno, un poco por hacerlo muy rapidito, como dice Miquel, el proyecto de la cocina municipal empezó más o menos en el 2009-2010. En Orduña hay una residencia de ancianos, no sé si por ahí alguna, bueno, una residencia de ancianos sí, esa, que tiene su propia cocina, la entrada la tenéis ahí. Y entonces esa cocina de ancianos elaboraba la comida para los residentes. Inmediatamente al lado de esa residencia está la escuela. Es una escuela pública que ha cumplido ahora ese edificio 20 años y relativamente nueva. Y es una escuela, igual conviene aclarar un poquitín en un minuto, muchas compañeras conocéis la experiencia de la Rabetzu, que es una escuela pública con un comedor ecológico. Deciros que hace 20 años el gobierno vasco sacó una orden de comedores, que es contra la que estamos luchando todavía a día de hoy, de manera que centralizaba toda la gestión de comedores de escuelas públicas, la gestionaban ellos. Decían, os vamos a quitar un trabajo, vamos a poner unos catering, que son lo que ha ocurrido ahora. Cuatro caterings pues, servían miles de comidas diarias a todas las niñas y niños de las escuelas públicas. En aquel momento, la Rabetzu disponía de su propia cocina en el centro y de alguna manera se declaró insumisa a ese sistema, salió del sistema. El gobierno lo castigó, no concediéndole becas y, en fin, ¿no?, pues con un montón de piedras por el camino. Todavía hoy en día siguen. En nuestro caso, ese camino no era posible porque no teníamos una cocina. Al ser una escuela de reciente construcción, ya tenían bien previsto el camino que el gobierno quería que llevemos y no hicieron una cocina. Luego estábamos obligadas a disponer de un catering, ¿de acuerdo?, por situar un poquitín. Se empezó con el proyecto de la cocina, se superaron trabas en el propio ayuntamiento, en sanidad, y se hizo la obra. En el 2011-2012 se consiguió un informe favorable del Departamento de Sanidad para realizar la nueva obra en esa cocina para poder abastecer con otro tipo de productos esa cocina, porque claro, no es lo mismo una cocina que funciona con producto preelaborado que una cocina que funciona con un producto fresco. Tienes que disponer otro tipo de cámaras, ya no sirven las freidoras, en fin. Había que hacer una obra importante y que cumpla todos los requisitos para poder ampliarla luego a la escuela, que era un poco el objetivo. Se hace la obra, bueno, pues ya se consigue, tras muchos obstáculos, que se puede empezar a funcionar. Y otro hito muy importante, que igual Miquel, como es más técnico que yo soy una maestra, os puede explicar mejor. Otro hito importante es el pliego de condiciones que deben de cumplir las personas que suministran alimentos a esa cocina ecológica y de cercanía. Como también sabréis que nos toca gestionar los pliegos de licitaciones públicas, tienen que cumplir unos requisitos que a veces es un poco costoso llevarlos a tu objetivo, ¿no? Entonces, esa experiencia yo creo que es un hito muy importante, porque ahí, si bien tú no puedes decir que vas a comprar al de Orduña, es si puedes poner en el pliego que vas a valorar la mínima distancia desde donde se produce hasta donde se consume. Luego es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, es un pliego de condiciones que lo que en la práctica posibilita es eso, que sea un producto de cercanía, que sea ecológico, que reduzca envases, que potencie el empleo joven. Bien, hay un montón de condiciones en esos pliegos que posibilitan un poco el objetivo final, ¿no? Después, bueno, y un poco paralelamente a la puesta en marcha de la cocina ecológica en la residencia de ancianas y ancianos, empezó la pelea con el Departamento de Educación.
En principio, bueno, las primeras entrevistas que tuvieron el anterior alcalde y con el Departamento de Educación fueron realmente, bueno, pues fueron duras. Porque el alcalde me decía, yo tengo a mis hijos en una escuela y he ido al Departamento de Educación y la responsable del Departamento de Educación me ha dicho que no estamos para experimentos. A ver, no es un Departamento de Educación, ¿educación qué es, no? Pues investigar, probar, promover, en fin. Fue una tarea bastante dura. Entonces he decidido, bueno, pues continuar con la residencia municipal. Los resultados son, pues, espectaculares, diría yo. En cuanto a las encuestas de satisfacción por parte de usuarios, de familias, hoy en día las ancianas y ancianos ven que están comiendo anchoas. Antes el catering mandaba una cosa que decía que era pescado, que ni sabía pescado, ni olía pescado, ni bueno. El resultado ha sido, bueno, respecto al consumidor, muy importante, ¿no? En el 2003, viendo que la cerrazón del gobierno vasco, había que luchar contra ella, ahí ya se crea una plataforma y un manifiesto para intentar luchar con aquella orden de comedores, contra aquella orden de comedores que nos obligaba a pasar por el aro del catering, ¿no? De alguna manera, que esa orden se modifique y quien desee continuar así, que lo haga, pero que dé la posibilidad a quien no lo desee de salirse de ese carril. Ese trabajo se sigue haciendo. Pero ahí hay otro nuevo hito. Ahí se, en un momento dado, en el 2014, en el Parlamento Vasco, a iniciativa de Euskal Herria Bildu, se fuerza de alguna manera a que el Parlamento apruebe que se hagan 4 proyectos piloto en Vascongadas, en 4 centros educativos de tipología diferente, unos muy grandes, otros pequeños, uno en Orduña, otro en Guernica, para intentar probar que ese tipo de proyectos es posible, que es tan rentable económicamente como lo que ellos dicen, desde luego es mucho más, porque bueno, ya vemos el impacto económico en el pueblo es tremendo. Y se aprueba esa posibilidad de que 4 escuelas podamos comenzar con ese camino, pero como realmente no tienen ningún interés en que eso comience, es muy costoso que se pongan en marcha, ¿no? Una reunión, otra reunión, espera un poco, ya veremos, es que no sabemos muy bien. Y entonces, pues bueno, salta otra. A veces las cosas son bomba. Por así se juntan los astros, ¿no? Salta otra bomba y es el afer de la competencia desleal, de los catering, pues bueno, todo el estallido de alguna manera que se hacían el contrataciones. Tribunal de la competencia. Eso es. Pone una denuncia, pues porque estaba claro que todos habían hecho su trampa, cada empresa ofertaba un lote sobre una provincia, pues evitando que la de al lado se quede con el de al lado. Imagino que aquí también hay experiencias de esas muchas, ¿no? Entonces, está ya aquello, el gobierno ve que de alguna manera tiene que hacer algo para decir nosotros nos hemos ido y sí estamos de acuerdo en que otro tipo de gestión se empiece a aprobar, y entonces sí que autorizan a poner en marcha esos proyectos. Uh-huh. El de Orduña es uno de ellos. En principio, la autorización del Departamento de Educación ahí está para empezar a probarlo. Y ahora, bueno, pues todo está preparado. Nos falta un sello de una persona del Departamento de Sanidad de la comarca. O sea, al final es un camino en el que siempre falta algo, pero en el punto en el que hemos llegado, y lo más importante es, ahí veis en ese esquema, veis un poquitín que lo que comienza siendo como una reflexión sobre el futuro de cierta, bueno, pues de la ganadería, ha acabado suponiendo a nivel local pues un impacto muy, muy importante en el que nos estamos implicando personas que hace 10 años vivíamos en otro mundo, ¿eh? Y entonces, bueno, ahí veis todas las patas que tiene el proyecto, ¿no? La agricultura, la ganadería, el desarrollo, la cultura, el comercio local. Ese pliego de condiciones ha posibilitado la compra pública que decíais vosotros. Es decir, que todo lo que se habéis planteado en teoría, poquito a poquito se ha ido haciendo a un nivel uh-huh. práctico, ¿no? Uh-huh. Y eso desde el punto de vista un poco institucional. Pero si entramos, y muy brevemente, a la parte educativa, pues el valor de este proyecto también es tremendo, ¿no? En la escuela, hombre, hacíamos cosas con Agenda 21, teníamos un huerto, eso es verdad, pero, bueno, de alguna manera, una vez que empiezas en este mundo, ahí la colaboración con Veterinarios Sin Fronteras ha sido muy importante, uh-huh. una asociación que trabaja muchísimo por la soberanía alimentaria, las redes de semillas, etcétera. Entonces, nos han ido llevando entonces, a un camino en el que vemos que para las familias, para las niñas y los niños, es imprescindible cambiar el sistema alimentario. Porque
se pierden los sabores, se pierden los olores, se pierde lo que es la comida, se pierde el control, se ha perdido el control, se ha perdido el control sobre lo que comemos, ¿no? También en las familias igual, desgraciadamente. Y entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, para la escuela este proyecto es impagable, ¿no? El poder tener relación con quien realmente produce lo que comemos, o incluso el poder llevar del huerto a la cocina lo que hemos cultivado, el traer de la cocina, conocer quién elabora las hamburguesas que luego se van a comer con tanto gusto, conocer. Entonces todo eso pues es también otra de las patas muy importantes de este proyecto. Y yo creo que es un poco... Sí, yo igual por añadir, lo único, sí. el impacto económico de un año de consumo de producto local solo en la residencia de ancianos, que son 50 personas, ha sido de 100.000 euros en el pueblo. 100.000 euros que se iban fuera y que ahora quedan dentro. 100.000 euros y la instalación de un joven agricultor con la siguiente diapositiva, que es un poco con el cambio de políticas públicas municipales. Cuando se vio que muchas de las necesidades no pasaban por decisiones económicas, sino por cambios en las políticas, ahí se hizo una apuesta importante por ir cambiando determinadas políticas que afectaban precisamente, por ejemplo, a la instalación de personas jóvenes en la agricultura. El primer punto importante que fue un poco el punto de inflexión sobre cuál iban a ser el cambio de las políticas públicas fue la declaración institucional de Orduña a favor de la soberanía alimentaria y la biodiversidad, que se consiguió en el año 2009 y que aprobaron por unanimidad PNV, Bildu y PP. Es más, las alegaciones que hizo PP al documento fueron las mejores que hizo ningún grupo político. ¿Por qué? Porque ellos también se vieron incluidos en este proceso y la verdad es que hicieron unas aportaciones súper interesantes y se aprobó por unanimidad dentro del pueblo. Eso fue el punto clave para que este proceso ahora mismo sea imparable, porque no depende de ningún grupo político y lo que nos da es un poco la seguridad de que todos los que están en el ayuntamiento al final sean comprometido políticamente con este proceso. Por otra parte, se creó también las ordenanzas de venta municipal, de venta al por menor, de venta directa, en las que se le daba la competencia a los propios productores y productoras de autogestionar sus mercados, ¿vale? Que se regula en esa ordenanza la venta ambulante y se deja, aparte de esa venta, la venta de productores y productoras, dejando en manos de la asociación Orduña Cosaporeac todo lo que es la organización y promoción de esos mercados. ¿Por qué? Porque sabemos que para un ayuntamiento es muy complicado nos ponen muchas trabas legales de sanidad diciendo si tú vas a organizar un mercado de bases ritarras tienes que pedir no sé qué, tienes que pedir el registro. Bueno, pues eso lo evitamos diciendo, bueno, pues yo se lo cedo a la asociación de productores y que ellos se autoorganicen. Si hay algún problema, es un problema de organización. Nosotros fue la forma más sencilla que encontramos para hacer eso. Se ha cambiado todo el tema de la ordenanza de aprovechamientos de fincas rústicas municipales. En Orduña hay tres tipos de fincas. Las fincas de valle, que son las patrimoniales, fincas roturas, que son las que están en el monte de utilidad pública, y luego todo el comunal, ¿vale? Entonces están cambiando las tres. La de fincas patrimoniales ya se ha cambiado y ahí lo que se hizo fue darle una perspectiva de apoyo al sector claramente en cuanto a esa ordenanza. Entonces se ha facilitado el acceso a gente joven. De hecho, este año ya lleva unos meses el primer joven instalado con horticultura ecológica que va a ser el proveedor para la cocina municipal de las verduras. Pero dentro de esa misma ordenanza se reguló los huertos de autoconsumo, que además se han hecho de una manera para intentar integrar diferentes sectores de la población, y existe un sistema de cuotas en los que se garantiza una cuota para inmigrantes, una cuota para gente que está cobrando la renta básica, una cuota para gente joven, otra cuota para jubilados y otra cuota para el resto de la humanidad. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Que dentro de un espacio pequeño cada uno tenga una superficie de 100 metros cuadrados para cultivar, pero se genere una relación, relaciones muy extrañas y muy bonitas entre gente muy diferente
que se está ayudando y que se está conociendo y se está reconociendo. Por ejemplo, hay gente que nunca había tratado pues, con la población marroquí o senegalesa y que ahora se crea un nuevo espacio donde, pues eso, el tema de las redes, otra vez, volver a reconstruir las redes o a construir las redes que no existían. Y en este tema del autoconsumo, deciros, porque ayer estuvimos hablando un poquito, que no hace falta prácticamente dinero para ponerlo en marcha. Lo que hace falta son dos cosas, tierra y aquí seguramente agua también. O sea, no hace falta grandes inversiones. Nosotros hemos invertido prácticamente nada. O sea, había una casetita que hemos rehabilitado y no hemos gastado mucho en infraestructura. El ayuntamiento ha comprado una motobomba y las herramientas para uso comunitario. Y lo que se ha hecho es una asociación de ellos, de las personas usuarias que gestionan ese espacio y que se autorregulan y lo que hacen es, todos los que están en esas huertas tienen tres condiciones, una pertenecer a esa asociación, otra hacer agricultura ecológica y la tercera pagar un pago simbólico de 30 euros al año por el uso de esa tierra, ¿vale? Y luego dentro de ese espacio también hay unas zonas comunitarias y unas zonas comunitarias de compostaje que ellos también se encargan de, ellos y ellas se encargan de mantener, ¿vale? Y luego, otro punto importante, un huerto frutal de referencia. Y esto va ligado con el tema de la recuperación del patrimonio genético. Nosotros hemos empezado por aquí, por la relación, porque nuestra zona es una zona con una riqueza frutal importante, pero que estaba totalmente abandonada. Y en colaboración con las redes de semillas de Euskal Herriko Hazien Sarea, hemos hecho una prospección primero de todos los frutales que teníamos en el pueblo, hemos hecho una multiplicación con un convenio con la universidad han identificado todas las variedades y de las casi 100 variedades que se han recogido hay 20 variedades que son nuevas, que no estaban catalogadas y que ahora mismo son están catalogadas como propiedad colectiva. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es hacer un huerto frutal de referencia bajo manos públicas en las que se han cultivado todas esas variedades y donde una vez al año, este año empezaremos, sí, las alumnas ahí también participó la escuela plantando, ¿no? Ya cuando empezamos con este proceso y se implicó en muchos aspectos, la escuela de amas y aitas también de los últimos años se ha enfocado prioritariamente sobre la soberanía alimentaria, sobre la alimentación, sobre cómo complementar menús y ese trabajo también se ha hecho con el alumnado y el profesorado, ¿no? Entonces, en su día fueron niñas y niños de la escuela los que fueron a plantar los frutales, aquella campa y ahora esperemos que ya en este año octubre irán a recoger podamos los frutos. Ir a coger manzanas para luego hacer zumo, en fin. Y haremos una actividad dentro de la escuela de hacer zumo con esas manzanas que se han recogido dentro de ese. Pero luego habrá otro día en invierno en el que se abrirá ese huerto de referencia frutal a todos los ciudadanos para que vayan a coger los quimus, los esquejes, y vayan a injertarlos a sus huertas, porque el objetivo de esto no es solo mantenerlo, sino difundirlo y ampliarlo, ¿vale? Y luego otro punto es el tema de la ordenanza de aprovechamiento de roturas, que son estas fincas que están dentro del monte de utilidad pública, que estamos en ello ahora, con el mismo objetivo de hacer que la gente que se dedica a ello tenga más posibilidades, se quiten antiguos vicios y antiguas. En este tema lo que pasaba es que hay gente que lleva históricamente con esas tierras que ya no se dedica a la agricultura, bueno, lo que pasa en muchos sitios, ¿vale? Y luego, ese sería un poco el objetivo. De ir desarrollando políticas públicas que en el fondo son las que menos dinero cuestan, pero son las que más esfuerzo nos cuesta que los políticos vayan, y la ciudadanía en general vaya asumiendo, ¿no? Y luego lo que sería ya un poco para acabar, la cuarta fase, que es en la que nos encontramos ahora, que es el cómo damos la perspectiva, ese trabajo que se ha hecho a nivel local, cómo lo trasladamos a nivel comarcal y que va ligado con infraestructuras de transformación, por ejemplo, que es uno de nuestros siguientes proyectos, que es una infraestructura de transformación cárnica colectiva. Queremos poner en marcha una infraestructura que no sea un matadero al uso, sino que ponga en marcha las cláusulas de flexibilización del Reglamento Europeo de Sacrificio, que ya están puestas en media Europa y que aquí no quieren desarrollar ni por el forro. Entonces, nosotros, como ya estamos hasta las pelotas de esperar a que lo desarrollen, vamos a hacer nuestra infraestructura y luego, para que la legalicen, que tenga que cambiar lo que cambien, que cambien lo que haga falta, vamos. Y un poco
un poco como eso, como valoración un poquito, pues eso, comentaros, insistiros un poco, ¿no? Que como en todo proceso hay cosas que son más fuertes, cosas que son más débiles, dificultades, amenazas y como, pues eso, un poco como una de las mayores dificultades, nosotros hemos considerado que son las dificultades mentales, el romper los esquemas, los prejuicios, los esquemas antiguos y sobre todo conseguir que la gente se empiece a integrar o a impulsar estos procesos, tanto a lo interno como a lo externo. Y luego también en muchas ocasiones que contamos con poquita gente, recursos humanos que sean capaces de poder poner en marcha todo esto. Y esto sí que, por ejemplo, el tema de dinamizadores, nosotros consideramos que es súper importante los dinamizadores agroecológicos porque son una pata clave para que empiecen a coser lo que se ha descosido durante muchos años. En cuanto a las amenazas, pues las resistencias internas, resistencias que pueden ser políticas, que pueden ser sectoriales, que se pueden ser ciudadanas, esas son yo creo que las que más hemos sufrido en este proceso y que vamos yo creo que sobrellevando y superando bastante satisfactoriamente. Y luego el tema de las normativas que ya no dependen de nosotros, las normativas pues provinciales o regionales, etcétera. La fortaleza, sin duda, la fortaleza es que ha sido un proceso totalmente autónomo y que no hemos dependido de las decisiones que tomaban otros, sino de las que tomábamos nosotras y nosotros. Y eso creo que es lo que ha hecho precisamente que este proceso sea muy fuerte y que sea imparable. Y en cuanto al potencial, pues el potencial es los recursos humanos y naturales y de medio que tenemos tanto en el municipio como en nuestra comarca, pero que seguro que vosotros también tenéis en cada una de las zonas. Y ya como próximos retos, pues lo que os comentábamos, el tema de la estructura de transformación, el tema de incorporar otras soberanías, que ya veo que aquí ya estáis trabajando, por ejemplo, el tema de la soberanía energética o soberanía en salud, eso creo que son nuestros próximos pasos, y luego el tema de incorporar criterios de soberanía alimentaria en dos planificaciones que nos van a tocar el año que viene. Una es el tema del Plan General de Ordenación Urbana, queremos incluir toda la perspectiva de soberanía alimentaria, energética, de salud en el plan general, y la otra, el plan de gestión del monte de utilidad pública, que como os he dicho hasta ahora, gestionaba la Diputación y a partir de este año vamos a remunicipalizar, aunque fuese municipal desde siempre. Y nada, para finalizar, pues eso, deciros que tenéis ahí en esa página web, ahí hicimos un vídeo, este es el mercado que existía antes, que duraba un mes en la plaza de nuestro pueblo y que, bueno, uno de nuestros objetivos es llegar a recuperar eso, si podemos algún día, y ahí tenéis en esa página hay un vídeo que pues cuenta o contamos los actores del tema, pues como hemos ido. Qué brasales hemos dado. ¡Ojo! Moltes gracias. Bé, jo crec que, com dèiem inicialment, no? Ordunya reuneix un munt dels exemples que nosaltres posem com el que hauria de ser, no? Per tant, penso que és un projecte superinteressant en cada un dels microprojectes, no? Que tenen dintre d'aquest pla estratègic brutal. Han fet moltíssima feina, han fet, no? Ja teniu una trajectòria importantíssima i, per tant, jo penso que val la pena mirar-los de prop, no? No sé, estava previst ara una mica en clau de la matriu de transformació, d'aquesta brújula que sempre parlem des del grup de sobiranies, fer una mica doncs, aquest anàlisi que de fet el Miquel hi ha anat fent, perquè com que ja fa temps que ens hem anat trobant i hem anat parlant sobre com enfocàvem i estem molt a l'uníson, no?, en la forma d'avaluar totes les circumstàncies. No sé si és més interessant que prèviament totes vosaltres, que segurament als vostres municipis esteu començant projectes d'aquest estil, doncs pugueu fer preguntes directes sobretot amb ells de qüestions pràctiques o no, vull dir, però penso que és una mica l'estona que ens queda, crec que seria interessant que féssiu totes les preguntes que us quedin per fer. Gracias.
¿Sí? ¿Ara? Vale. Deia, no, que jo vis a Santa Coloma, és una ciutat dormitori, a prop de Barcelona, de més de 120.000 habitants, i el problema que tenim és que hi ha diverses cooperatives de consum, no? És la coordinació, no? amb el productor. No? Lògicament no tenim terreny com vosaltres, no? A prop, no? Per poder produir i consumir i establir aquesta aliança, no? Que vosaltres heu trobat, no? Com desenvolupar, no? aquesta autosuficiència, no? Autoorganització. No? Llavors, jo el problema que veig és que des de la presentació, no? que s'ha fet, no? Arreu de Catalunya, aquesta ha de ser, no? la forma en què com treballar des de la perspectiva d'ells, no? De la visió, no? de donar, no? Enfortir, no? la tarea, no? del campesí, no? Que o el ramader que tenim a prop, no? A 100 o a 70 quilòmetres, no? de la gran urbe, no? on visquem tots, no? I establir aquesta aliança i aquesta xarxa, no? Que és imprescindible. No? Igual creo que te he entendido, pero a ver, en Euskal Herria existe una experiencia también respecto al consumo cuando no es posible que sea en lo local. Es decir, que nosotros podemos comprar el cordero a Miguel, probablemente mi madre que vive en Bilbao no, ¿no? Entonces, bueno, pero en Euskal, hay muchas experiencias de ese tipo. En Euskal Herria existe una, se llama Errigora, por ejemplo, ¿no? Entonces, viendo un poco en la situación en la que estaban los agricultores navarros de la ribera, sobre todo con sus productos, espárrago, alcachofa y tal, que estaban perdiendo un montón de clientela porque viene la competencia de China, viene la competencia de cualquier otro lugar del mundo. Hay experiencias de ese tipo que se basan en trabajo comunitario para promocionar aquel producto en cualquier zona de Euskal Herria. Y esas son igual las posibilidades que tienen las ciudades o pueblos más importantes, ¿no? De hecho, el beneficio de ese tipo de iniciativas, igual que en Orduña, es el impacto es tremendo. Una parte se queda para el desarrollo de la cultura vasca y del euskera en unas zonas donde están tremendamente desfavorecidos y comprando espárragos resulta que bueno, pues que han quedado pues 160.000 euros libres para el euskera en la ribera de Navarra, ¿no? Con lo cual se hace país también, pues porque los agricultores navarros ya no verán, por ejemplo, a los guipuzcoanos como aquellos que hablen euskera y yo no, en fin, se crean muchas energías. Hay muchas posibilidades de trabajar en la soberanía aunque no tengamos la huerta al lado, ¿no? Imagino que aquí también habrá experiencias de ese tipo, no lo sé. Sí. Pero... Podía pasar. Sí, de fet, des del grup de sobiranies estem editant un material una mica més extens on des de, almenys des de l'àmbit de l'alimentària hem precisament fet un intent de recull de tots aquells projectes que ja a dia d'avui, com us deia a l'inici la presentació, no? Ja estan caminant i ens ensenyen molt el camí, no? Amb els encerts i amb els errors, i que per tant ens poden ajudar. Molts d'ells, per exemple, estan treballant ja amb temes de caterings, no? Estem parlant de que moltes escoles no tenen cuina. Quines alternatives hi ha? Una, tenir cuines molt properes, com el cas d'Orduña, que ens serveixin els aliments a les nostres escoles o residències, però una altra, doncs, si hem de ser un càtering, doncs que sigui un càtering que compleixi el màxim de criteris possibles, no? en el que per nosaltres hauria de ser l'òptim, no? Doncs que si poden ser una forma jurídica cooperativa, perfecte, sinó que sigui el màxim local, el màxim de temporada, el màxim ecològic. A dia d'avui a Catalunya ja existeixen alguns projectes prou potents, prou novedosos i molt, molt interessants que estan abastint almenys 7 menjadors íntegrament ecològics a Catalunya i amb molts d'altres doncs, fan una proporció prou important. No? S'ha fet una central de compres amb producte ecològic que sembla que no acaba de funcionar, però sí que hi ha doncs, projectes en aquesta línia que des del món urbà, no? poden també enfortir el que deia ella, no? la sobirania alimentària en global, no? que no estem parlant només del municipi, sinó al final d'una interrelació de territori. No? Bé, jo volia fer una pregunta allà lligant amb el que parlarem després, la farem castellà perquè m'entenguin bé, amb el meu castellà en tot cas que tampoc no.
Però bueno, sobre el modelo de gestión de la cocina municipal, ¿cómo funciona? ¿Es una cooperativa? ¿Son trabajadores municipales? ¿Es una empresa municipal? ¿Qué modelo de gestión tenéis en la cocina? Una asociación... La residencia es municipal, entonces hay una ARCUPEA, es la asociación que depende del ayuntamiento, que gestiona toda la residencia y gestiona todos los aspectos de la residencia, incluida la cocina. Entonces, bueno, son trabajadores y trabajadoras de la residencia municipal, que tiene una gestoría, eso es. Pero el proyecto va un poquito más allá, o sea, eso es la actualidad. El objetivo, además de cambiar el modelo de alimentación, también es cambiar el modelo económico de estas sociedades. Y sí que es verdad que en la actualidad la cocina es de la residencia, pero el servicio con la alcaldía del Partido Nacionalista Vasco fue externalizado. Y ahora, aunque los alimentos son de producto local, todavía el servicio sigue estando sujeto a un catering. Entonces, el objetivo es precisamente ir hacia lo que estás diciendo tú, a generar, no sabemos si una asociación, una cooperativa o lo que sea, en la que no solo estén las trabajadoras, sino esté la escuela, los productores, el ayuntamiento y las trabajadoras. Pero eso es, vamos otra, dando poco a otra poco. Otra fase más, otra pelea diferente también, sobre todo por parte de la escuela. Buenas, yo quería hacer una pregunta a nivel de plantilla en el ayuntamiento, si la dedicación de hacer los planes estratégicos, de hacer todas las ordenanzas, a cuánta gente más o menos ha involucrado a nivel de ayuntamiento. Comentabas que había dos técnicas de turismo en un municipio de 4.500 habitantes, o sea, un poco más que se han empoderado las asociaciones también, pero a nivel de ayuntamiento, ¿qué ha representado? ¿Qué recursos ha habido de acompañamiento para desenvolver todo esto, para desarrollar todo esto? Nos gustaría que hubiese sido mucha gente, pero sinceramente casi todo lo ha hecho una persona. Sí, sí, de hecho tenemos, y no es una funcionaria, es una persona que está trabajando en Orduñaderra, que es una sociedad pública municipal y que está un poco llevando el servicio de asesoramiento de Coispen, pero que además ahora, por ejemplo, ha tenido que asumir todo el área de agricultura y montes, y eso para ella es una putada, pero para nosotros es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos un problema con los funcionarios y muchos pues no quieren asumir nuevos retos o cambios, y todo el tema de ordenanzas, el cambio de ordenanzas y así, principalmente se ha llevado desde Coispen, aunque sí que es verdad que ha tenido colaboración ya en esta última etapa, sobre todo el ayuntamiento ha visto que tiene que empezar a implicar a otros funcionarios y se está empezando a intentar que se implique más el área de urbanismo. En todas. Los secretarios están para eso, para tocar las pelotas. Pues el nuestro es el más toca pelotas. Pero bueno, ellos lo que tienen, o sea, al final yo lo que veo con las secretarías es que lo que tienen es un gran desconocimiento. O sea, al final dicen que no porque no tienen, no saben o no controlan los argumentos legales. Nosotros también tenemos asesores y dicen, bueno, pues él dice que no, si es que sí, por esto y por esto. Entonces, al final, con argumentos legales, o sea, el que dice que no, que dice que sí, lo tiene que decir argumentando en función de la legislación actual. Y generalmente lo que creo que es el problema es el desconocimiento de la legislación. Por ejemplo, con el tema de los pliegos, el secretario no quería ni por el forro. Nosotros nos parecía increíble, pero desde un pueblito tengamos que desarrollar unos pliegos de condiciones de compra pública y que ahora nos estén llamando del Ayuntamiento de Cádiz, de Alicante, de no sé qué, porque nadie ha hecho unos pliegos de condiciones en los que se incluyan criterios de medioambientales, de cercanía, de sostenibilidad. Pues ahora lo entendemos, porque es que los secretarios seguramente que en todos los sitios están diciendo lo mismo, pero es que hay que luchar contra eso. Tenemos el secretario que dice que no, pero tenemos una directiva europea que se ha aprobado hace más de un año que dice que hay que empezar a incluir en los pliegos de condiciones la compra pública verde. Joder, pues eso también es ley, ¿o qué pasa? ¿Que las leyes solo son para jodernos? No, pues hay que coger las que nos benefician también. Cool.
curiosament la persona, no, el pal de paller una mica de tot aquest projecte Orduña, justament ens explicava quan vam ser allà, no, que justo empezó ese trabajo también gracias al encuentro, ¿no?, del curso de dinamización local agroecológico que se hizo aquí en que se empezó a hacer aquí en Cataluña, ¿no?, y que gracias a eso también pues empezó a elaborar algunos de los trabajos que ahora están presentes, ¿no? O sea que al final esta colaboración de territorios y de formas de, ¿no?, de funcionar y de entender la soberanía alimentaria al final es universal, ¿no?, y al final nos ayuda a todas. Y desde ahí también un poco ayer le hacía la demanda, parlaré en català perquè m'és més fàcil, eh? Li feia la demanda del tema dels horts socials perquè ens estem trobant des del grup de sobiranies amb moltes demandes de molts municipis que volen desenvolupar projectes d'horts socials i que doncs això, no?, volen saber per on començar, no?, perquè moltes vegades tenim grans ambicions en els programes electorals, els posem molt ràpidament i a l'hora de començar a desenvolupar-lo dius, bueno, i ara per on començo, no? I ahir li demanava al Miquel doncs, tot això, no?, tot, com ho heu fet vosaltres, no?, perquè tenim moltes demandes i de fet estem pensant fins i tot en organitzar alguna trobada de formació amb les persones que més coneixen aquest tema, que segurament són o estan vinculades a l'Aliança per la Sobirania Alimentària, a la gent de Can Masdeu, etc., que ja ens han ajudat també, hem col·laborat també amb temes d'emergència social enfocades des de la sobirania alimentària, i crec que poden sorgir sinergies superinteressants, no?, perquè tenim exemples, ja aquí també a Catalunya hi ha algun exemple prou interessant, doncs agafar d'aquí d'allà perquè cada un el seu municipi pugui desenvolupar aquests projectes, no? Seria una mica la idea, però no sé. No sé si hi ha res més o... No sé si hem de fer... Escolta'm, què? No sé si, Miquel, nosotros teníamos la propuesta esta de trabajar vuestro proyecto en clave de, ¿no?, de matriz, de transformación. No sé si vosotras mismas podríais identificar, después de conocer un poco la propuesta, ¿no?, en qué puntos pues, sigue un poco, ¿no?, estos criterios, en qué puntos un poco has ido hablando, ¿no?, de los puntos débiles, puntos fuertes, ¿no?, dónde se podría mejorar el tema de la horizontalidad, ¿no?, justamente el tema de la participación, ¿no?, ¿En qué puntos, ¿no?, hay conflicto entre lo que es institucional y lo que es movimiento, lo que es base, ¿no? ¿Cómo resolvéis un poco todo esto, ¿no? No sé si queréis... Os lanzo ahí. Va, Miquel, que te va. No sé por dónde empezar, pero bueno. Hombre, yo creo... A ver. Dale, dale tú. Oye, sí. No, que sí. Vamos a pensar un poco. Es un poco así. A ver, de alguna manera lo que con todo este proceso sí que se ha conseguido, y eso probablemente sea una... El socializar hasta un punto muy importante, todo este proyecto pues es uno de los logros más importantes, ¿no? Al final, el darle la vuelta al cómo se ve una ciudad... porque se ha dado la vuelta, es decir, en el mapa que venía al principio de la ciudad y todo el resto, que es la mayoría del territorio, antes estaba escondido y ahora es absolutamente visible. Entonces, eso, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra sí que se ha conseguido. Y en cuanto a la participación, pues hay poquito a poquito. Poquito a poquito. Sigue habiendo mucho miedo, en la escuela sigue habiendo también sus miedos respecto a la comida, será más cara, será menos cara. ¿Se va a poder mantener en el futuro? ¿No se va a poder mantener? Sí, yo creo que los mayores amenazas, sinceramente, son los miedos que tenemos. El cambio mental es el más difícil y muchas veces a las personas que les toca el marrón de ser los representantes institucionales tienen alrededor un montón de... pues de asesores, del secretario y esta peña, que no pone nada las cosas fáciles y que lo que hace es dar, o sea, que cualquier pequeña acción dé mucho vértigo. Nosotros, por ejemplo, lo que has comentado de los huertos municipales, estuvimos pues prácticamente 2 años intentando con las personas que estaban en esa responsabilidad que lo pusiesen en marcha porque nos parecía una cosa tan sencilla y tan importante
pero que daba mucho miedo dentro del marco institucional, daba vértigo, y porque pensaban que iba a ser muy, pues, muchos marrones, muchos conflictos, y luego lo que ha resultado es que en cuanto se puso en marcha, las personas que tenían esa responsabilidad lo que vieron es que era todo lo contrario, que era, jo, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Bueno, pues ¿por qué no lo hemos hecho antes? Porque no hemos conseguido. Entonces yo creo que uno de los puntos claves es, primero, el punto clave de todo esto es la organización, primero sectorial, primero de las propias baserritarras de que estamos presentes en el entorno. Segundo, reconstruir las redes. Eso para mí es una cosa súper importante. Tercero, como potencialidad, además, leer los que son los recursos que tenemos a disposición. ¿Qué medio tenemos? ¿Nos estamos dedicando a lo que potencialmente nos tendríamos que dedicar para ser más eficientes, más rentables, más sostenibles, más respetuosos con el medio ambiente? Muchas veces no es así. Entonces, eso es un punto súper importante, los recursos y el entorno que tenemos, ¿no? Y no sé, y como mayor amenaza, pues yo considero que siguen siendo las propias políticas públicas, que pueden ser el mayor aliado, pueden ser la mayor amenaza también, porque también es verdad que nosotros lo podemos tener muy claro, pero también hay otros que tienen muy claro que tienen que ir recortando cada vez más los pequeños espacios que tenemos a disposición en las legislaciones. Y si ahora mismo la directiva europea permite los procesos de flexibilización, el TTIP está planteando eliminar todos esos procesos, eliminar cualquier protección al producto local. Entonces, esos temas legales, que muchas veces están muy lejos de nosotros y muchas veces muy cerca, pues son los que nos hacen de verdad la vida imposible. Por ejemplo, en el tema de sanidad es un tema clave. El que las productoras y productores podamos llegar al mercado y podamos hacer que todo esto empiece a girar, tiene el punto decisivo en la transformación del producto. Si el producto no se puede transformar porque no tenemos infraestructuras colectivas o porque las normas son demasiado restrictivas, no podemos tener acceso a ningún mercado y, por lo tanto, todo esto no se va a poner en marcha. Y la aplicación de esas normativas muchas veces depende de las propias regiones, pero muchas veces están, como hay mogollón de desconocimiento y como es una norma que es interpretable, están al albur de que el veterinario o veterinaria de comarca decida que eso es aplicable o no. Entonces, hay... Y no sé por qué los veterinarios han tenido una formación, vamos, tienen una mentalidad que es súper cerrada con el tema, o sea, que les da un montón, también son miedos, yo creo, tienen miedo a que les matemos, no sé, o sea, les da miedo que un producto campesino que no tenga ningún producto químico y que sea súper sano, eso les da más miedo que un producto al que le hayas echado 40 productos químicos, porque su miedo es que hoy no te mate mi producto, luego si te mata dentro de 15 años ya no es tanto problema suyo. No sé, hay un montón de cosas que... Hombre, y luego está también los decretos, el funcionamiento de los gobiernos. Entonces, todo el mundo sabemos que, bien, de acuerdo, Orduña ha entrado dentro de un proyecto piloto, lo pondremos en marcha. Para ponerlo en marcha, tendremos que ejercer otra vez una insumisión, pues porque es muy probablemente. Uh-huh. No consigamos el sello de esa persona, al final... bueno, desde una institución también es difícil coger esos caminos, ¿no? El gobierno vasco dice, vale, hacer la prueba, 4 escuelas, proyecto piloto, ellos dicen, nuestro sistema funciona, a ver el vuestro. Pero es un proyecto piloto. Todavía no hemos conseguido que realmente digan, vale, vamos a dar posibilidad de que quien quiera funcione de otra manera. Entonces, bueno, ahí es... Sí, pero si esa decisión está en manos de la institución municipal, claro, no se va a dar. Eso es. El tema es que tiene que haber una base organizada y fuerte que esté presionando, pero también ayudando a que las personas que tienen que decidir lo puedan decidir, porque si está en manos de una persona que está asesorada por el secretario, por el no sé qué, y todos le van a decir que no es legal, no cumple la ley, no, pues ya está. Se acabó. Entonces, obviamente, lo que tenemos que exigir es que las leyes y las políticas públicas se adapten a las necesidades de la gente, no al revés. Y eso es lo que pasa en todos los sitios, que nos tenemos que adaptar nosotros a las leyes, no las leyes a nosotros. Entonces,
pues no sé, no sé si os hemos hecho algo, sí. ¿No? Sí. Bueno, si, si us sembla, ho deixarem anar aquí, perquè... Sí, sí, jo crec que sí, és ràpida, per suposat. Ja se oye, se oye. Creo que lo quieren grabar. Sí, no, és que va bueno. Ah, d'acord. Merci. Més enllà de, ja de les qüestions polítiques, de superació, de reticències, quan tens un territori trinxat, perquè tens quantitat d'abocadors al voltant, quan sospites que el subsol està contaminat, quines eines tens per saber si tu estàs generant salut allà, no? Vull dir, si disposes de terra, si disposes de coneixement, que s'està perdent també, no? En gent gran que això ho té. Com superes o com pots saber si allò pots tirar-ho endavant, si no estàs tirant des de fora productes químics, etc, però no tens cap mena de confiança amb el que tens a sota? És una pregunta que a mi em dona moltes voltes, no? És molt diferent del cas que no és a Bilbao. No es muy diferente en nuestra en concretamente en Orduña no es un problema, pero muy cerquita lo es. Bueno, y también, ¿eh? Y también puede serlo. El tema es para cambiar la situación de eso que ahora es un problema, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir haciendo lo que estamos haciendo o cambiar? O sea, sí, pero o sea, el acuífero, por ejemplo, en su día estaba sin contaminar y hoy está contaminado. ¿Y la solución para que se descontamine, que es seguir contaminando o dejar de contaminar? O sea, está claro que hay muchas veces que en que los recursos, y por eso os decía, el analizar los recursos del que disponemos, eso es súper importante, porque igual no son los óptimos hoy, pero el objetivo es que sean los óptimos mañana. Entonces, tienes que hacer con lo que tienes y sabiendo que lo que tienes es resultado de lo que has hecho tú. Pero que si cambias lo que estás haciendo, en el futuro va a ser diferente. Entonces, si es lo que tienes, es lo que tienes. Y hay que tirar adelante. Y hay que ir poniendo soluciones a los problemas que igual no se van a solucionar dentro de 5 años, pero igual dentro de 10 sí. Sí. Y los que nos de rondaré, Morena. I així a nivell tècnic molt ràpidament, amb morts urbans, no? amb terrenys que sospites que estan contaminats i ara és més... Resposta tècnica, des d'analítiques de sòls, replantacions de lleguminoses i barreja de varietats que poden recuperar la vida del sòl, o sigui, si algú té la terra és que és molt agraïda, per tant, si la treballem amb un temps prudencial, amb les anàlisis pertinents de metalls pesants, etc., que poden generar més confiança en el que tu produeixes, doncs evidentment s'ha de fer i hi ha mètodes tècnics per fer-ho, vull dir que això hi és. Encara que estigui trinxada la terra, si algú té, és que és bastant més agraïda que les persones. Bé, doncs, moltes gràcies, agraïda de nou a les... Sí, perdoneu, si no, després encara estaran per aquí. Sí, ells estan aquí després. Els podeu avasallar a totes les preguntes que ens queden. Res, simplement per tancar, agraïda de nou la participació. Esperem que hagi resultat útil el fet de veure una mica... com des d'un municipi, en aquest cas un municipi petit, però igualment hi ha moltes coses que serien reproduïbles, no? Veiem que amb temps, perquè aquest element sí que és molt clau, no? O sigui, estem parlant d'un procés que s'inicia el 2000, ja callo, però que és molt, molt rellevant aquesta fase de construcció de subjectes i que és el que permet, no, que inclús amb diferents governs municipals hagi estat possible seguir tirant endavant tot aquest procés, que per tant la clau està en el moviment, no, i que la institució al final el que acaba fent és un recolzament, un facilitador, diguéssim, de tots aquests processos i que és molt important entendre-ho així. Gràcies de nou i res, simplement agrair-vos la presència aquí, Esquerri Casco.